En este momento todavía la Caboraca y la Peña del Águila están arriba del 100%, 117 en el caso de Peña del Águila. La Guadalupe Victoria y la Santiago Vallacora están poco más de 80%. De hecho, la Guadalupe Victoria le bajamos un tanto el nivel para tener un margen de protección y esperar por si hay nuevas precipitaciones, pues tener dónde recibirlas. Tenemos la presa del Baluarte, de esta no habíamos hecho referencia, que está también en el municipio de Canatlán, está vertiendo desde el día de ayer. Y la presa Santa Elena, bueno, que también está ya al 100%. Otra buena noticia es que la presa más grande del estado, la presa Lázaro Cárdenas, tiene ya más del 50% de su capacidad de almacenamiento. Y esto es muy importante porque es una presa muy grande, es una presa de 2.800 millones de metros cúbicos.